El pasado 9 de mayo se reiniciaron las clases en la Escuela Octavio Paz del municipio de Tlacuatzintepec, por lo que ahora serán las autoridades educativas y los maestros los encargados de hablar con la población para ir limando asperezas entre las partes en conflicto. Es por esto que se lleva un buen avance en este tema. Así lo manifestó el representante del sector centro de la sección 22, Servando Amador Cabanzo. Bueno, efectivamente, el día jueves, la semana pasada, estuvimos en Tlacuatzintepec, donde ya se dio apertura a los trabajos de la escuela primaria Melchor Ocampo y de la escuela de preescolar Octavio Paz. Estuvimos acompañados por las autoridades de la comunidad y obviamente en presencia de la presidenta municipal se hizo el acto de apertura. Ya están los trabajos avanzando. El día de hoy estuvieron las autoridades de la jefatura del sector haciéndose responsables de los trabajos de esa escuela, en coordinación, por supuesto, con los maestros. Esperemos que esto sea el inicio de un proceso de cicatrización de la comunidad, que está muy polarizada, está muy polarizado el problema. De hecho, emana desde el mes de enero. Son alrededor de 4 meses que la escuela estuvo cerrada, que una de las avenidas principales de la comunidad estuvo bloqueada. Entonces, nosotros pensamos que es el inicio de un proceso de cicatrización políticamente hablando de esa comunidad. Por esta situación, el líder sindical dijo que es responsabilidad de los profesores trabajar en el proceso de cicatrización entre los habitantes para garantizar que el conflicto no vuelva a surgir. Sí, obviamente, es reconocemos que rebasó el problema al ámbito educativo, es un problema ya de índole social. Estaba dividida la comunidad, lamentablemente, pero esperemos que los maestros, esa fue la encomienda, sean los promotores y los protagonistas de tratar de unificar a los padres de familia y a la comunidad. Como parte de los acuerdos para reaperturar la escuela, fue que los 5 profesores que eran señalados por una parte de la población fueran separados del plantel y ahora buscarán dónde reubicarlos. Bueno, de entrada, aperturar los trabajos, ¿no? Hay unos maestros que estaban ya dispuestos a trabajar, esos con ellos se aperturó. Hay unos maestros que fueron señalados desde un inicio del conflicto, son 5 maestros que se estará buscando otro espacio, un espacio en otro lugar. Esperemos que eso distense la situación. Ya el día de ayer se les dio esa propuesta a los compañeros de que ya no son punto de equilibrio en esa comunidad y se estarán mandando, por supuesto, también a nuevo personal para que los trabajos se restablezcan de manera normal. Esto es un proceso, porque había unos maestros que estaban dando clases en un lugar alterno. Esperemos que ya abriéndose nuevamente la escuela, pues esos alumnos regresen a su espacio que es de ellos, ¿no? Porque la escuela no es ni de uno ni de otros padres, es de todo el pueblo, de toda la comunidad. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.